¿Cómo estás? Maestro Mauricio, ¿cómo te llamas? Mi nombre es David Pérez. Dile a todo el Perú cómo te llamas. Mi nombre es David Pérez, vengo desde Baguagrande, Amazonas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estuviste recién en Jaén, cerca ahí de Baguagrande, y no conociste Baguagrande. Bueno, ya tendremos la oportunidad de ir juntos si quieres. Ay, ay, ay. Si estás en mi equipo, si no, no te voy a acompañar. Uy. No, mentira. Igual voy a ir a tu tierra, le encanta el departamento. Gracias, maestro. A bañarnos a Lutcubamba. Vamos a bañarnos a Lutcubamba. Me ha gustado mucho lo que has hecho. Gracias. Has hecho que los cuatro volteemos, los cuatro nos vamos a pelear por ti. Raúl estaba diciendo, yo todavía estoy viendo qué repertorio, yo ya sé qué repertorio voy a hacer contigo. Quiero hablar. ¿Quieres hablar tú, mamita? No, no, no. Maestra, por favor, no, adelante. Habla tú. No, mamacita yo linda, por favor. Hablo yo, hablo yo. Si pelean, yo te invito a mi equipo. Habla, mami, habla. Ya, no, Mauricio. Esto no va a pasar. Voy a hablar con mi amigo imaginario. Voy a hacer mi turno a gracias, Carmen, mamita, gracias. Sí, mamita. Estaba con muchas ganas de hablar. Y quiero decirte que me he quedado enamorada de tu singularidad. Eres muy especial. Y la verdad que tienes como... ¿Has hecho locución alguna vez? ¿Has tenido algún programa de radio? Porque, o sea, eso, si me dices... Claro que sí. Esto es... Las románticas de la voz. Yo digo, ay, voy a proponer algo. Mari Carmen, ¿por qué no cierras los ojos? Y Danito te dice cosas... Danito te dice cosas Danielito, lindas. Dilo, pero sí, sin... Perdón, David. No, tú perdón, me estás no, queriendo no, ser David equivocada. Pérez. Perdón, David, perdón. Es que David, él causa esas cosas. Hazlo, pero sin mencionar el nombre de la radio. Vas a decir okay, okay. Las románticas de la voz. Dale fondo, dale fondo. Fondito, un piano, por favor, maestro. Creo que este programa lo ven los niños también. Estás en la hora de los románticos del amor. Esta noche escuchamos a la voz de Mari Carmen. Hola, gracias. Qué bueno que entró mi llamada. A ti, Mari Carmen, gracias. David, el romántico, quería que envíes, por favor, un saludo para mis amigos. Estoy justo con un grupo de amigos, se llaman Mauricio, Evita y Raúl. ¿Podrías enviarles un saludo, por favor? Por supuesto. ¿Romántico? Queremos enviar un saludo esta noche a Mauricio, a Eva y John, una fiel oyente de la radio, y a Raúl Romero. Así que un abrazo grande para ustedes. Oye, David, pero tú sí que eres vidente, porque no te había dicho sus apellidos y tú ya sabías quién eras. ¡Qué profesional! Gracias, Mari Carmen. Bueno, ya que hablas de eso, maestra Mari Carmen, les comento y les confieso algo. Yo hago eventos corporativos, animo bodas, quinceañeros. Y dentro de eso también... ¿Divorcios también? ¿Perdón? ¿Divorcios también? Depende de la situación, maestra. Si la situación amerita y hay buen pago, lo hacemos. Ya, muy bien. Bienvenida de soltero. Entonces, también, maestro. Entonces, sí. David, digamos que tu profesión está entre la animación, es como la animación, que un maestro de ceremonia. Así es, sí. ¿Pero has estado en alguna orquesta animando a las orquestas? No, lo que pasa es que yo tengo un grupo de mariachis. Ah, y eres mariachi. Y para mí, bueno, me emocioné al principio cuando ustedes voltearon, porque para mí es un gran reto. No casi le entro, le soy sincero, al tema tropical, al tema de verano. Yo soy más baladista, yo soy más música mexicana. Y igual, siempre me gusta la cumbia norteña, canto salsa también, porque mi audición, mi video fue a través de una salsa y lo envié. Y bueno, para mí, yo como les digo, no me siento emocionado, porque para mí es un nuevo reto emprender este camino de ser más versátil, ¿no? En el tema de... Y sabes que estás en el camino perfecto. Qué bueno que hayas venido. Qué bueno que te hayas animado a querer hacer otra cosa distinta a lo que ya venías haciendo. Más allá de la competencia, siento que el ritmo tropical o la música en general necesitan voces distintas, singulares, como la tuya. Por favor, elígeme. Voy a hacer todo lo posible para llevarte a esa gran final, porque te la mereces. Bienvenido a La Voz Perú. Gracias, maestra. Muy amable, gracias a todos. Gracias. Y ahora es momento de elegir a quien casi no habla, a quien habla mucho, al que molesta y al que lucha por ti. Ay, tú, yo voy a luchar por ti. Me toca ya, ¿no? Sí. Sí, papito, te toca. Tengo una responsabilidad. No saben cuánto me escribe Baguagrande, los que me conocen, Chachapoya, los que conocen Jaén, Chiclayo. Me dicen, David, ¿a qué hora sales? Y le digo, esperen un ratito, primero hay que pasar lo primero, porque eso todavía no hay nada, ¿no? Y
De verdad, yo estoy agradecido con cada uno de ustedes, pero en esa vez me voy por la persona que volteó primero y gracias, Mari Carmen. Gracias por esa confianza. Gracias por esa confianza, de verdad. Toda la noche, todito el día, vamos a bailar.